Queridos amigos del Perú y del mundo, existe una fuerza espiritual grandiosa que hace que los seres humanos podamos transmitir nuestras vivencias, nuestros sentimientos y nuestra forma de pensar y entender la vida. Esa fuerza que nos une y nos comunica es el arte. El arte es la expresión de la cultura de los pueblos, de su esencia misma, de su identidad propia. Ninguna nación será grande y sólida si no transmite las expresiones de su cultura por medio del arte popular. Y una de las más importantes formas de ese arte es la música y las canciones que los poetas y los compositores han creado para comunicar los sentimientos de la gente. La canción peruana, hermosa, sensitiva, está firmemente arraigada a las raíces de su origen mestizo y criollo. Así, nuestro pueblo, al igual que otros de esa América morena, ha sabido expresar en sus canciones el sentimiento personal y social de sus autores. Y uno de esos autores, tal vez el de mayor talento y trayectoria dentro del mundo musical criollo de nuestra patria, es sin duda Augusto Polo Campos. Celebrando con esta extraordinaria producción sus bodas de oro de compositor, Ar Perú Corporation, a través de la empresa productora Otro Lila, ha reunido a los más prestigiosos intérpretes de nuestro cancionero, junto a un selecto equipo de productores, artistas, técnicos, quienes trabajando con esmero y profesionalismo, han logrado este maravilloso álbum musical y esta hermosa producción de video que usted la podrá disfrutar hoy y siempre. Veamos juntos este singular trabajo a manera de homenaje a don Augusto Polo Campos y con él a nuestra música peruana que ya no tiene fronteras. Nos encontramos transmitiendo desde Radio Nacional del Perú el sentir de los compositores peruanos, el canto de las emocionadas voces de sus más destacados intérpretes. A través de la magia de la radio, lograremos entregarles la hermosura y el sentimiento de las más bellas páginas de nuestra canción criolla. Una de ellas, sin duda, es el vals Idolatría de Óscar Molina, que será interpretado a continuación por una de las glorias de nuestro cancionero, doña Eloísa Angulo. El marco musical que la acompaña está conformado por el maestro Rodolfo Coltrignari y su orquesta para el deleite de nuestros radioescuchas. La idolatría es símbolo de amor, el culto nos lo da al ser que tanto adoré y tanto ruego pedí, hasta que al fin pude yo vencer. Cesa mi llanto, cesa mi pena, yo te idolatro. Según los documentos, yo nací el 25 de febrero de 1932. Eso es verdad. Sin embargo, prefiero recordar cuando realmente empecé a vivir. Cuando fui concebido. Fue un 25 de mayo de 1931 en una casa muy criolla del distrito del Rímac, muy cerca de la Alameda de los Calzos, por donde paseaba doña Victoria Angulo, la famosa flor de la canela que cantó Chabuca Granda. Yo nací en Puquio, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, porque mi padre era militar y fue destinado a defender a su patria en las lejanas serranías. Al volver a Lima, después de 2 años, fui creciendo en un ambiente de arte y sensibilidad. Mi casa fue el epicentro del criollismo limeño. Allí se reunían las figuras de la época, Eloísa Angulo, Graciela, Noemí Polo, Osvaldo Campos y muchos otros. Mi padre, don Rodrigo Polo Alzamora, y mi madre, doña Flor de María Campos, fueron insignes cultores del amor por nuestra música y tradiciones. Desde muy pequeño me acostumbré a sentir y palpitar con la canción criolla en el recinto cálido de mi hogar. Las horas del canto y de la noche penetraron en mi alma y se quedaron para siempre. Enamorar.
Salud. Por gusto, Edith. Metiche. Por gusto estar juntos. Celebrando este acontecimiento. Qué rico, ¿verdad? Sí. Y verdad que es un orgullo tener un restaurante como ese tan bello. Uy, la producción, qué bella, ¿no? Una producción verdaderamente que inmensa. Significa lo que vale la voluntad de hacer las cosas buenas. Imagínate, rendir un homenaje de tal naturaleza a una persona que está viva, ¿no? Es un excelente compositor también. Perfecto, perfecto. Se lo merece realmente. Con la participación de tan buenos artistas, tantos intérpretes. Oye, Modesta, la calidad de estamos ustedes. Todos. Estamos todos, sí, ¿verdad? Sí, no, bueno. Casi todos, bueno. Verdaderamente nos sentimos orgullosos de estar participando en una producción musical tan importante, dándole el realce que se merece a nuestra canción popular, ¿no te parece? Así es, estamos en ese sentido, nos sentiremos orgullosos, sobre todo cuando veamos el éxito que va a alcanzar esta gran empresa a través de la difusión de nuestro cancionero peruano. Y por fuera. Yo me siento muy feliz, lo mismo que veo que ustedes, todos que con tanto éxito. Y, orgullosos, y de haber reunido a un selecto grupo de artistas nacionales que siempre han luchado por nuestra canción popular, que la han defendido y ahora con más ímpetu todavía, con más fervor y con más cariño. No, realmente lo que estamos haciendo, o lo que se está haciendo, qué importante, es más importante de lo que muchos creen. Esto realmente merece, nos sentimos, o sea, me siento orgullosa de ser peruana y contenta además de que existan peruanos que quieran tanto nuestra música y que hayan sido capaces de hacer este esfuerzo tan grande para lograr una producción de tanta envergadura. Realmente es muy importante. Además, qué lindo es mi Perú. Hemos pasado un momento muy agradable. Muy agradable. Bueno, y ahora, yo creo que ya nos retiramos después de haber disfrutado. Una canción, sí, cantamos en el carro. Ya después bueno. Cantamos. Vamos, Petiche, vamos, Eric. Apenas cumplido los 4 años y hacía mis primeras rimas. Era sin duda una condición especial. A los 8 escribía cuartetos. Mi afición por la lírica crecía intensamente. Mi padrino, don Luis Pardo, hijo del famoso bandolero, gustaba escuchar esos versos infantiles que transmitían sentimientos y emociones en sus rimas. A los 12 años me deslumbró el fulgor de una niña bajo pontina. Y escribí mi primera canción. Sus notas núbiles se confundían con el aroma de las rosas y el color anaranjado de las tardes, esa lima de ensueño que pasó fugaz. Ese instante detenido en una lágrima, en un suspiro, que es la vida misma y su misterio. Crecí entre canciones y cantores admirando y amando. Desde mi primer vals hasta ser popular y ver que mis canciones, como dijo Juan Gonzalo Rose, iban de mano en mano. Ahora han pasado ya 50 años desde mi primera canción. Veo este puente y siento la fuerza del pasado. Reconozco los paisajes que me hicieron plasmar las letras de mis canciones. Respiro el aire de mi patria y siento la luz que me dio la melodía, la armonía. Veo dentro de mí los rostros y los gestos de tanta gente que pasó por la puerta de mi casa con su bolso de esperanzas, de alegrías, de tristezas, de amor y de gloria. Y doy gracias a la vida por haberme encontrado con mi gente, por haber retenido sus miradas y por haber podido plasmar en el libro limpio del canto humano, los versos con mis manos. Ella, junto a la fuente, trovadora, labrador de amor. Amen.
Uy, qué buena interpretación ha hecho Pepe, ¿eh? Sí. Bien fuerte y bien afinado. ¿No? A mí me gustaría que él escuchara esta toma para saber su opinión. Es muy buena. ¿Y sabes qué cosa? Además creo que estamos haciendo un fade muy rápido. Pero yo podría entonces ponerle unos 20 compases más. Y le pongo unos coritos. Pues ya. ¿Qué tal? Me parece que la percusión está un poquito alta, habría que comprimirle la mezcla. Ahora mira, hay una parte menor que es muy difícil de cantar. ¿Qué tal si le damos un efecto alto quizás? Claro, vamos, vamos a programar en el léxico un efecto más interesante para Pepe ahí, ¿no? Una cámara rica, ¿no? Oye, ¿esos cajones están bien en la frecuencia grabada? Recuerdo aquel programa de radio La Voz del RIMAC, donde se estrenó mi primer tema, y pienso en silencio sobre el tiempo transcurrido. Las horas de mi vida están sobre la mesa, como cuartillas escritas con fina caligrafía y acaso también con borrones. He sido periodista, policía, escritor, soñador y amante. Olvido mis canciones si no las grabo de inmediato. Dibujo un cuadro de algún garabato sin futuro, como si de la nada se pudiese eternizar la vida. Nunca aprendí música ni a tocar instrumento alguno. Compuse al amor y al odio, a la patria que se quiere y que nos duele, al niño de la calle de este paraje que nos vio nacer y en donde yaceremos para siempre, a la sombra de un ciprés, como decía el maestro Machado. Cuanto gané y cuanto perdí en la vida se velará en la memoria de las gentes que me conocieron. Solo traigo en mi equipaje 400 canciones, 30 premios, el eco solitario de los aplausos y un corazón de cara al mundo que agita su latido con el profundo sentir de tanta gente. Aquí en esta tradicional plazuela de San Francisco, frente a la iglesia, rodeada de estas maravillosas palomas, me acuerdo de tantas cosas bellas, de momentos vividos tan hermosos, sobre todo cuando conocí a Gusto Polo Campos y tuve el inmenso placer de cantar un tema inspirado por él, preciosa nuestra Lima hermosa, limeña. Fue un honor enorme que él me diera ese tema para interpretarlo en un concurso que se celebró en Lima hace más o menos 30 años. Yo era muy jovencita también. Y bueno, me sentí además contenta porque ganamos ese concurso. Y no era para menos, pues el tema tenía todo, todo para ser un triunfador. Lo canté por muchas partes del mundo. Lo canté también en una película con mucho éxito. Porque la canción así lo merece. Es una hermosa canción que habla pues de nuestra limeña auténtica, como es ella. Hoy es Gusto Polo Campos, a quien me une una gran amistad, un cariño fraternal. Además, pues soy madrina de su hija. Sí. Con mucho orgullo, con mucho placer y con mucho amor, pues estoy aquí para rendir este homenaje que bien se merece. Amigos, es muy grato poder relatarles lo siguiente. El año de 1962, diciembre para ser más exacto, Gusto Polo Campos compone un tema que es realmente un himno a la guitarra y por consiguiente a los guitarristas. Esto ocurre, como repito, en el año de 1962 y son mis compañeros de ese entonces, Augusto Ego Aguirre y Alejandro Cortés, quienes son los encargados de la parte vocal para la interpretación de este tema, al cual se me encarga dentro de la función que yo tenía dentro del trío Los Morochucos, el marco musical. Entonces agrego, tomando parte de la línea melódica del tema, agrego los compases que hacen la introducción. Introducción que ustedes aceptan como parte del tema. Y que les recuerdo cómo es.
instrucción. Amo a este país. ¿Cómo no amarlo? Aunque a veces se siente como una filuda daga en la garganta, el dolor y la pobreza de tantos millones de hermanos. Y nuestra patria nos quiere y nos da muchas alegrías, satisfacciones. Estos anticuchos incomparables, choclos peruanos relucientes, la Inca Kola sabrosa, las mujeres bonitas, su música, sus deportes, su pasado glorioso. Por eso le canto. A su riqueza, a sus glorias, a sus héroes que nos dejaron una historia inmaculada. Sí, yo amo a este país y quisiera que el mundo lo conozca y lo quiera también. Dicen que soy el compositor que más le ha cantado al Perú y a Lima. Es cierto, pero digo yo que solo son miradas de cariño, abrazos de gratitud por este suelo que me vio nacer y donde dejaré mi cuerpo como raíz y simiente para nuevas generaciones orgullosas de haber nacido en nuestra patria. ¿Tienes? Olga, no olvides.
momentito, muchachos, por favor, un segundito poco. Estamos listos, creo que para grabar, ¿no? Sí. Pero un ratito, termina la ciosita, pues, un ratito. Más bien, lo que sí quería pedirles un ratito de su atención, que Paco quiere hablar un momento con nosotros. Y lo escuchamos un ratito. Perfecto. ¿Ya? Sí, cómo no. Ok. Adelante, pues. Gracias. Hola, muchas gracias a todos. Pues bueno, me imagino que están un poco cansados. Sí. Creo que esta es una experiencia muy grata, muy reconfortante para todos. Para los que hemos trabajado en esta producción, sobre todo, pues estamos muy contentos y muy satisfechos por los logros obtenidos, no solamente en la parte de sonido, sino también en la parte del video. Y muy felices de poder compartir con ustedes estos momentos de nuestra vida artística. Todos los que aquí estamos, amamos nuestro país y sobre todo nuestro arte y nuestra canción criolla, nuestra canción peruana. Ahora vamos a empezar a dar, vamos a dar inicio a la grabación del tema principal de este trabajo, de este gran proyecto, que es el tema Qué lindo es mi Perú. Creo que faltan llegar algunos para completar los coros. Empezamos ahorita la grabación. Quería comprometerlos en su interpretación. Quería pedirles que pongan lo mejor de sí, que cada frase, que cada nota sea cantada con el corazón, esté dedicada a nuestra patria, esté dedicada a nuestra canción, esté dedicada a nuestros autores, a todos y cada uno de los que hemos contribuido a difundir la cultura de nuestro país de una u otra manera. Estamos, creo, comprometidos en eso, por eso estamos juntos, por eso estamos haciendo este trabajo artístico que pienso que va a dar la vuelta al mundo y que va a hacer que nuestra cultura popular, que nuestro arte sea trascendente. Eso era todo lo que quería decirles. Creo que tienen una linda y gran responsabilidad de poner ahora para la posteridad las notas de nuestra música y difundirlas al mundo. Así que adelante, ya creo que está todo listo y empezamos a grabar cuando ustedes quieran. Ok, gracias por todo. Grabando, chicos. He pasado estos 62 años de mi vida haciendo versos y canciones, pensando y sintiendo el dolor y la esperanza de mi pueblo, cantando y viviendo mis muchos amores, inculcando a mis hijos, desde la primera tarde soleada y tibia, el amor a sus hermanos, la necesidad de mirar y admirar la belleza del paisaje, la importancia de sentir el viento cuando agita nuestros corazones y nos hace inalcanzables. Así, soy fruto y semilla, porque mientras exista el mundo, habrá canciones y cantores que las canten, pues el hombre, a pesar de las guerras y el hambre, de la soledad y el odio, fue creado por Dios para que sea como Él, para que al sentir en su alma la belleza de la vida y entender que el destino está en nuestros corazones, apunte su voz al horizonte y su canto alumbre a todas las generaciones. Mi Perú, hermosa tierra, que amé
de su mar, la voz de su cantar, su bella historia, su pasado ejemplar, incario colosal, santos y gloria. ¡Qué lindo es mi Perú! ¡Qué lindo es mi Perú! ¡Patria querida! ¡El lugar donde Dios me dio la vida! Cuando llegué a morir, le quisiera decir, si voy al cielo, te agradezco, Señor, por nacer y vivir. Le quisiera decir, si voy al cielo, te agradezco, Señor, por nacer y vivir en este suelo. Señor, por nacer y vivir en este suelo. Cuando llegue a morir, le quisiera decir, si voy al cielo. Te agradezco, Señor, por nacer y vivir en este suelo.